Un saludo desde AndroidPC.es. Hoy os traemos un nuevo vídeo unboxing y posterior review que podréis ver en el enlace de este mismo vídeo en detalle, como siempre, y comparándolo contra todos los T-Box del mercado, los más populares y los SOC más instalados en este sector, en la nueva Nvidia Shield TV. Este es el modelo del 2019 en su formato más compacto, que monta el mismo procesador que el modelo grande Pro. Vamos a ver este modelo, que nos parece algo diferente al anterior, porque el anterior sigue siendo exactamente igual, pero cambia el procesador con esta nueva versión del Tegra, que vamos a ver en detalle también en esta review, comparándolo con el rendimiento y las térmicas, el consumo, todo, como siempre, en detalle. Vamos a ver un poco qué trae este nuevo modelo con este diseño tan diferente que tenemos. La caja, como siempre, las especificaciones, todo bien claro por parte de Nvidia. Aquí tenemos el nuevo procesador Nvidia Tegra X1 Plus, una versión que seguramente ha bajado en nanomicras y tiene un consumo de, dice, un 25% más, pero eso depende del rendimiento y térmicas y demás que se quieran sacar de él, que lo pondremos a prueba y lo veremos en detalle. Cuenta con una GPU de 256 cores, como el modelo anterior, exactamente igual. En este caso ya contamos con soporte Dolby Atmos y Dolby Digital Plus, 2 GB de RAM en este modelo, el modelo Pro tiene 4, 8 GB de almacenamiento interno, es poco, claro, pero es un dispositivo pensado para streaming. Es algo que también pasa, como por ejemplo, con el Xiaomi Mi Box, y en este apartado este nuevo modelo sigue esa filosofía de no necesitar almacenamiento interno extra. En todo caso, podemos ampliarlo con un lector de tarjetas micro SD que tiene integrado. Además, cuenta con un potente chip Wi-Fi de doble banda 2x2 MIMO, Ethernet Gigabit, así que no tenemos ningún problema para enviar por nuestra red local una gran cantidad de información, y Bluetooth 5.0 con bajo consumo. Aquí podemos ver la conectividad y el nuevo mando, sobre todo también Bluetooth IR, además, no solo Bluetooth. Eso está bien, porque así podemos usar algún receptor IR Blaster, por ejemplo, o similar, como Logitech, para usarlo con un mando de sincronía con todos los dispositivos IR de nuestra casa. Además, está retroiluminado y funciona con dos pilas AAA muy fáciles de cambiar y que durarán posiblemente años. Y además cuenta con localizador del mando, eso está bien por si se te pierde. El sistema, como siempre, Android TV 9, Nvidia Shield TV, es posiblemente el dispositivo Android que más soporte a lo largo de la historia ha tenido. No hay comparación con ningún móvil, ni con ninguna tablet, ni nada por el estilo. O sea, simplemente Nvidia con la Shield TV está haciendo algo, se puede decir, histórico, porque nadie ha dado tanto soporte para un hardware como ha dado Nvidia. Tendrá sus matices, sus pros, sus contras, pero eso es así. Es un dispositivo que salió, creo, con Android 6 y estamos ya por el 9 y sigue con el soporte, y seguramente salte a Android 10 sin problemas. Esta nueva versión soporta a Dolby Vision y audio Dolby Atmos, 4K HDR, por supuesto, en todos sus formatos, y cuenta con una nueva función de upscaling para ficheros o formatos que no son en 4K y los escala hacia 4K con la inteligencia artificial que cuenta este sistema. Android TV, como decimos, y Chromecast integrado. Además, es compatible el mando con comandos de voz de Google Assistant o Alexa si lo instalamos sin ningún problema. Vamos a ver un poco cómo es este modelo. Ya el packaging ya es bastante peculiar también. Aquí tenemos el T-Box. Aquí tenemos un pequeño manual. Toda la documentación está online, normalmente, en estos dispositivos. Y aquí tenemos el adaptador de energía. Bueno, el cable del adaptador.
por suerte, en este formato, lo bueno que tiene el formato este pequeño es que viene con un cable estándar de conector de energía. El modelo Pro viene con un adaptador específico, y si se nos fastidia el adaptador de energía, hay que comprar uno nuevo. En este caso tenemos un cable completamente convencional. Aquí tenemos el TV Box y el mando. Vamos a sacarlo. Estos moldes que vienen encajados. Y aquí tenemos, como veis, son casi idénticos de tamaño el propio mando y el TV Box. Es muy curioso. Vamos a ver primero el mando. Aquí lo tenemos. Es un mando que para mí ha mejorado, la verdad, porque el mando anterior de la Shield era muy bonito, todo brillante, así con controles táctiles para el volumen, pero este es mucho más eficiente, directo y sencillo para lo que queremos usar, porque el control táctil de volumen del modelo anterior era un incordio, así de claro, y este es totalmente directo, sus botones, funciones y punto. Además cuenta con botón de apagado, encendido, que es perfecto porque antes tenías que ir por los menús. Tenemos acceso al menú, el OK, la cruceta, controles multimedia, muchos controles multimedia, pause, adelantar, atrasar, atrás de Android, home, el icono de micrófono para hablar y dar órdenes, subir y bajar volumen, aquí físicamente, y el botón de Netflix, básicamente porque Netflix, si quieres cumplir con el estándar Netflix y te certifiquen tu dispositivo para que sea 100% compatible Netflix 4K, tienes que poner el botoncito en su mando. Así que se puede decir que han pasado por el tubo, y aquí tenemos el botón de Netflix, a la gente que le gusta y gente que no, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos el logo de Nvidia aquí, la parte dorada. Y esto se saca así y ya tenemos las pilas dentro. Aquí tenemos el emisor IR. Esto es importante porque con este emisor ya digo que podemos usar, por ejemplo, algunos dispositivos de Logitech para sincronizar varios dispositivos y otro IR Blaster que puede controlar la Shield. Así que, bueno, un mando muy interesante. Y aquí tenemos el nuevo diseño de la Shield TV en su versión más sencilla, realmente espectacular, la verdad, es muy 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 compacto, solo es este cilindro con el logo de Nvidia aquí, que lo podemos ver, y nada, tiene solo una rayita, y en los extremos tiene los conectores, HDMI 2.0, 4K 60 frames por segundo con HDR. Aquí tenemos un pequeño botón de reset, el lector de tarjetas SD, y en este otro extremo tenemos el conector Ethernet Gigabit, es Gigabit, o sea, podemos alcanzar grandes velocidades con él, y el conector de energía directo al cilindro, o sea, no tiene nada más, solo es esto. Realmente espectacular, la verdad. Veremos cómo funciona la térmica, así qué rendimiento saca este SoC, que seguro que han bajado de nanomicras porque es el mismo, seguramente, todo es especulación, el mismo que han montado en la Switch, en la nueva versión de Switch, con que también ha mejorado un 25% y ha bajado consumo de batería y demás, porque han bajado de nanomicras, seguro, vamos. Así que bueno, veremos qué tal se comporta este pequeño dispositivo y cómo funciona y cómo compite contra la competencia, que realmente la competencia está un poco lejos de Nvidia Shield en cuanto a un dispositivo Android TV, que con este hardware sigue siendo el número uno, indiscutible, no hay más que decir. Hay otros que están especializados en una cosa, en otra, pero como conjunto general sigue siendo una bestia el SoC Tegra de Nvidia, la verdad. Así que bueno, nos vemos en AndroidPC.es con la review completa de este nuevo dispositivo. Hasta luego.